capa futi. Plop. Bueno, vamos a ver. ¿Qué he estado haciendo? Pues la verdad, poca cosa. Poca cosa, pero algo importante. ¿Por qué? Porque me he quedado sin azufre. Me he quedado sin azufre. Y me he hecho unas semillitas de azufre. Que ya las tengo aquí, 10-10. Obviamente, obviamente. De esto puedo sacar muchísimo azufre, con lo cual ya... No sé por qué me he quedado sin azufre. Yo pensé que no iba a gastar tantísimo azufre, pero en verdad sí. Me quedan 200 blaze rods y azufre. Bueno, ahora tengo porque estaba haciéndolo con esto, de esta manera. Pero me había quedado sin azufre. Digo, joder, esto está parado. ¿Por qué está parado esto? ¿Por qué coño está parado esto? ¿Veis? Así, pues saco un montón. En 5 segundos que he estado recolectando ahí, he sacado mil y pico por ahí. Bueno, mil y pico no, pero muchos, muchísimos. Bueno, en fin. ¿Qué he estado haciendo? He estado haciendo muchos capacitors. De vez en cuando, como tengo limitaciones de autocrafteos, pues de vez en cuando vengo aquí, pum, y le doy 3. Bueno, mira, si le doy 4, ¿veis? No me deja, no me deja. ¿Por qué? Porque no tengo memoria suficiente. Solo puedo hacer de 3 en 3. Solo puedo hacer de 3 en 3. Así que de vez en cuando vengo, pum, le doy 3 y voy haciendo. He estado haciendo también, he estado aprovechando... Hostia, me ha parecido que era como verse por aquí. Y me he estado haciendo un montón de... Ah, no, no, los tengo aquí. Un montón de estos. Tengo un montonazo. Y esto lo vamos a usar hoy. Perdón. Vale, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues, obviamente, Pneumatic Craft. Quiero ya de una fucking puñetera vez. Bueno, mira, mirad qué cosita. ¡Pum! 9 printed circuit board. Me acabo de gastar mucho. Acabo de gastar mucho. Pero lo requiere. Vamos a hacernos. De estos me parece que eran 2, ¿no? Sí. Vamos a hacernos uno de estos. Vamos a hacernos un taladro y, por supuesto, un láser. ¿Correcto? Y me sobran 4. Pero 3 de ellas he de gastarlas en una cosa súper importante que estoy buscando y no la encuentro. No la encuentro, tío. ¿Dónde está? Me cago en la puta que parió. ¿Dónde está? Aquí. Assembly Controller. ¡Pum! 3 más. Esto es un paso gigante para la humanidad. Para la humanidad moloncia. Vale, entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Pues esto todo gira en base a esto. Pop. Entonces ponemos 1, 2. Ponemos 1, 2. Y el controller, pues lo ponemos, por ejemplo, pop, aquí. Dice, oh, Dios mío, caca futi, ¿qué pasa? Problemas. Aplica al menos 3,5 de presión. Entonces, vamos a aplicarle un poquito de presión. Que yo creo... Joder, qué potencia de pico, chaval. No sé si se puede enchufar por debajo. Oh, pues mira, sí. Vamos a tener suerte. Fuck. Yo creo que decía esto para que quedase chulo y bonito. Pero me parece a mí que va a quedar aquí. Bueno, pero lo de abajo, como no se ve, me da igual. Vale, vamos a enganchar por aquí. Joder, es que no podía estar esto peor. Dios. Y encima, bah, en fin. Joder, qué cosa más espantosa estoy haciendo aquí, tíos. Qué cosa más espantosa, pero bueno, en fin. Happens. Pop. Vale, y el último. Ahí. Perfecto. Y eso, joder, se ha callado. ¿Por qué se ha callado? Porque ha dejado de echar esto. Presión. Ha dejado de soltar presión.
Esto ahora mismo se estará cargando. Correcto. Y en cuanto llegue a 4,9, esto pum, bajará un poquito y tal. Vale, en fin. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos un par de cofres. Importante. Porque de momento lo voy a hacer con cofres y ya lo automatizaré, porque es que ahora mismo no tengo para... ¿Cuál era este? No tengo para hacerme otra, interface. No tengo para hacerme interface. A ver, voy a comprobarlo, pero vamos. ¿Esto cómo va? Ahí sigue. A ver, interface. Creo que no tengo, ¿eh? Necesito dos. Vale, efectivamente me faltan 8. 8. Bueno, 8, que ojo, ¿eh? Espérate, me la voy a hacer. Transmisor. Tengo 4 por aquí y por aquí tengo alguno más. No tengo ni uno más. Ni uno más. Pues nada, que le den por el culo. Pop, ya lo haré. En un corte lo hago. Vale, ¿esto cómo funciona? Bueno, esto me sigue diciendo que necesita algo. Assembly Program into the Controller. ¿Vale? Correcto. ¿Cómo conseguimos el Assembly Program? Hay tres, ¿no? Está este para hacer unas cosas, está este para hacer otras cosas y está este para hacer las dos. Es decir, necesito los dos. Y para ello necesito... ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Tengo esmeraldas aquí. Tengo cuatro solo. Voy a poner unas esmeraldas más. Ah, por cierto, he hecho otra cosa también, que me he hecho una granjita de diamantes. Ahora ya me estaba quedando sin diamantes para hacer esto. Y me he hecho una mini granjita de diamantes. He puesto tres plantitas de estas de diamantes y las he puesto ahí en la otra dimensión, donde tengo todos los cultivillos estos. Y me va generando poquito a poquito diamantes. Me va generando muy poquitos, como veis. 4. 655. ¿Veis? Va generando muy poquito, pero por lo menos ya no me quedo sin diamantes. Vale, necesitamos esmeraldas. Emerald. Vamos a coger, por ejemplo, medio stack. Lo dejamos aquí. Pop. Joder, molesta eso, ¿eh? Molesta. Vale, vamos a pillar uno de estos. Place order. No sé por qué. Me sale por 14. Sí, he visto una que sé que costaba menos. Pero bueno, es más barato pillar esta de 14 que no dos de 8, ¿no? Obviamente. ¿Drone? ¿Where are you? ¿Drone? ¿Ahora no puede entrar o qué? Ahora que tengo una base tan épica, no puedes entrar, pedazo de asqueroso. ¿O qué pasa? No me jodas tú. Ah, mira, 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 mira. Claro, ha sido por la base épica, ¿eh? Ha sido por la base épica, en verdad. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerle aquí el programita. Plop. Problems. What the problem? Ensure there is only one assembly IO unit export. Vale. He de callarme porque si no, no se me oye nada. No me se escucha. Vale, ¿cuál es el problema ahora? Que una está, que están las dos en import. Están los dos en import. Y hay que ponerle una en export. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con la pistolilla esta, que no me acordaba y espero que no sea cara. No, thermoconductor ingot, no me jodas. Hostia, esto me acuerdo que me costó muchísimo hacerlo. Thermoconducting ingot. No, tío, no. Logistic configurator. Ah, que te la puedes hacer en rojo y en naranja. Perfecto. Maravilloso. Y está camuflaje. Distribución to add or remove camuflaje to camuflaje camuflajeable blocks. Hostia, esto yo creo que no lo he usado en mi vida. En mi fucking vida. Vale, bueno, voy a hacer una de ellas. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí desaparecen las cosas. Voy a hacer una de ellas, que será esta. ¿Cómo se hacían estos? Con boron arsenide. Joder. Y extreme alloying. A ver. Boron arsenide no. Y extreme. Vale, de esto sí que tengo. Bueno, pues voy a hacer un cortecillo. Voy a hacerme la pistolilla. Y ahora os digo, ¿qué pasa? ¿Qué paja? Bueno, pues ya tenemos aquí la pistolilla. Vamos a cargarla un poquito. Vamos a ver, tampoco mucho. Voy dejando el Amadrón. ¡Amadrón!
Supongo que ya será suficiente. You spin me right round. Vale, perfecto. Vale, ya está. Sigue dando problemas. ¿Cuál es el problema ahora? Only one assembly unit export. Chacho. Chacho. Assembly IO unit. Assembly IO unit. Solo hay un export. Este es el... Bueno, es que no me acuerdo nunca si el azul es el import o es el export. Pero no sé por qué ahora me dice que solo hay esto. Vamos a ver. Debería estar bien ya, ¿eh? Debería funcionar esto. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, es igual. Tengo, por cierto, algún speed upgrade. Nope. ¿Puedo hacerme alguno? No. Fuck. Un momento. Que tengo cubos. Creo que cuatro cubos tengo. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Mira, me sobra alguno. No sé cuántos había, ni me he fijado. Ni me he fijado. Lo único que quería es que hubiese de esto. Uno. Dos. Tres. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, plop. Bueno, vamos a ponerlo así, que es más visual. Es más visual. Se pueden poner más upgrades, ¿eh? Aparte de los de velocidad. Vale, entonces, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo esto? Esto es la manera de automatizar la creación de estas de estas mierdas, ¿sabes? Es decir, por un lado, me tendría que hacer mi tarjeta PCB, ¿no? NTPCB, que se hace con plástico verde. Redstone Retention Coil. A ver, coil. A ver, coil. Es uno de cada, tengo el de aquí. Vale, pues nos hacemos. Bueno, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? Red Alloy. Joder. 100. Algo ha pasado aquí. Por cierto, le cambio todos los... ¿Qué hace estos 8 de electrón aquí? Esto se ha bugueado de alguna manera, ¿eh? Le cambio los capacitos estos y mirad ahora lo rápido que va, ¿sabes? Ahora sí. Así sí. Así sí que es rápido. Vale. ¿Puedo hacérmelo ya? ¡No! ¡Tío! Lo voy a hacer a mano, tío. Me lo voy a hacer a mano y a tomar por el culo. Y que le den por el ano. Pop. No, aquí. Pop. Vale. Entonces, ahora sí. Me falta uno de estos. Y uno de... Joder, es que tengo que mejorar muchas cosas. Pero es que... ¿What? ¿Electrum? No tengo, tío. Silver... Gold. Esto estará libre. Bueno, este sí. Digo, ¿qué está pasando aquí? De verdad, esto ya sí que no me lo podía creer. Vale, este así y así. Vale, ¿qué más necesitamos? PCB. Empty PCB. Vacía, vacinchi. Necesitamos un compressed iron y un green plastic. Vale, vamos a por green plastic. De momento voy a hacerme uno para que veáis cómo funciona el temario, ¿vale? El problema es que no me lo va a sacar ahora. Por favor, que me se conserve el filtro, por favor, que me se conserve el filtro. Que me se conserve el filtro, por favor. No quiero tener que volver a ponerle todo. ¡No, no, 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 no! Vale.
Pero, hijo de puta, que lo había sacado. Le metí un borón. Voy a quitármelo ya el borón. Es que es igual, es que se parece muchísimo. Acero y borón. Y esto para adentro. Ahí bien guardadico. Vale. Ya falta el lingote, ¿no? Y ahí está. Pop. Ahí, lo he visto. Lo he visto pasar. Lo he visto pasar. Vale, entonces, ¿ahora esto cómo funciona? Pues como no me acuerdo si es en uno o en otro. Vale, es el azul es el import. ¿Veis? Hace así, pop. Taladrito. Ah, no. El taladrito no. El taladrito no hace falta. No hace falta el taladrito. Y pop. Y la deja aquí. Vale, y ya no tengo que pasar por esta mierda, ¿eh? Es más, es más. Toma por el culo. ¿Ves? Ya no tengo que pasar ni por eso, ni por esto de aquí, ¿vale? Entonces eso es, pues, bastante guay. De hecho, esto vamos a quitarlo de aquí, que ya no lo necesitamos. Fuera y... Ah, mira, tenía aquí de estas. ¿Dónde está...? No sé. Vale, pues de esta forma ya podemos hacer. Mira, ¿ves? Sabía yo que ya funcionaba. Eso estaba ahí como bugueado. Vale, ya podemos hacer tarjetitas de estas automáticamente. Bueno, sí, automáticamente. Ya las podemos hacer porque lo único que me falta es automatizar esto, que es lo que pienso hacer hoy. Today. Today. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Uf, menos mal. Vale, esto lo voy a sacar. Empty PCB. Sí, esto lo voy a quitar porque si no, aquí me lo saca. Aquí me lo saca. ¿Veis? Porque si yo le pongo que me saque los lingotes, al hacer este crafteo, el lingote este me lo va a sacar. Me lo va a sacar y no me lo va a hacer el crafteo. Con lo cual no se puede. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer unos cuantos. 15. Pues mira. ¿Qué ha pasado? Pues 15. 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Y me faltaría el Red Alloy Ingot. Vamos a sacar de esto un momento que las voy a necesitar. ¿Qué ha sonado? Ah, es el capacitor que se ha hecho. Ese que ha sonado es esta máquina. Esta máquina es la que suena así. Es muy creepy. Capacitor. Mira, ¿veis? Ya tengo 36. ¿Veis? Mira, ya le sonará el otro. En cuanto que se craften esos dos que están allí. Sonará esto. ¿Veis? Y pues ya que estoy, pues voy a ponerle otros tres. De estos voy a necesitar muchísimos, con lo cual pues me los voy haciendo poco a poco ahí con la calma, ¿vale? Entonces, vamos a hacernos... ¿me he cogido estos? Sí. Vamos a hacernos transistores. Transistores de estos, ¿no? Que piden estos cuatro materiales. Es decir, me voy a hacer 15 de cada. Bueno, 15 de cada, no, 15 y punto, ¿sabes? Y ya está. Y ya estaría. Entonces, con estos transistores, lo que voy a poder hacer ya, de hecho, me voy a coger otro más. Transistor. Y me voy a hacer 16. 16 placas de esas. Vale, pues ya lo tengo listo. Vamos, pues estoy haciendo unos cambios aquí para que me resulte más fácil conectar esto. Joder, pero esto me va a joder ahora. Esto me va a joder ahora. No lo puedo enchufar por aquí, tío, en serio. Ahí, vale, perfecto. Y aquí le vamos a poner input. Vale, perfecto.
Vale, entonces ahora ya esto lo puedo unir, vale, correcto. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una cosa para llevarme canales para allá. Vamos a usar esto, esto y esto. Vamos a usar nuestro primer túnel P2P. Vamos, voy a explicar un poquito cómo, en qué consiste esto. Vale. Vamos a poner aquí un túnel, ¿no? Un panel de estos, un P2P túnel ME, que se llaman. Entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que hace es llevar canales. Bueno, no, esto no lo voy a quitar. De hecho, esto lo tengo que unir. De hecho, esto... ¿Dónde estoy? Aquí. Esto lo tengo... Perdón. Lo tengo que unir aquí. Correcto. Y aquí... Vale, esto lo tengo aquí. Esto va a todo esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a traernos esto por aquí. Vale, y aquí vamos a poner un tubito de estos. Joder, me está poniendo el ruidito ese. Un momento. ¿Cuál es el de los bloques? Sí, oh. Vale, vamos a poner un cable de estos por aquí. Lo que no sé es por dónde lo voy a sacar. Joder, es que esto está aquí muy mal. Aquí debería estar... Vale, esto lo voy a tener que cambiar, ¿eh? Esto lo voy a tener que cambiar. Porque aquí debería estar mi interface. De hecho, esto lo puedo quitar ya. Y esto también. Ah, está picando un cofre con el pico, sí. Vale, aquí iría una interface. Y aquí iría... Uy, qué susto. Mi otra interface. Y esto... Fuera. Este es el input. Vale, esto no tiene por qué ir aquí. Y esto debería cambiarlo aquí atrás. Vale, voy a hacer una reestructuración así rápida para poder organizarme bien con esto y le damos. Vale, ya lo he cambiado. Lo único que he hecho ha sido, bueno, ahora lo veréis. Bajarlo por aquí. Viene por aquí todo ese tubo y hasta aquí, ¿no? Y ya me he ahorrado todo esto. Y esto pues lo he puesto aquí y ya está. El resto de tubos, pues la verdad es que no eran necesarios, estaban ahí. Yo no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora por hacer? Para completar este túnel. Vamos a poner esto. Joder, tío. 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 O sea, es mucho más difícil ponerlo ahí que ponerlo aquí. O sea, es que es imposible ponerlo ahí, tío. Y ponerlo mal. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale. Esto va a ir conectado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos, lo que tenemos que hacer es... ¿Dónde está mi tarjeta? Aquí, con la memory card. Hacemos shift, clic derecho. ¿Vale? New device configuration. Y clic derecho aquí. Loaded device configuration from memory card. Vale. Entonces, ¿qué es lo que le pasa ahora mismo a este cable? Todo este cable de aquí. Que de hecho, por cierto, necesito... Pero un momento, que la he liado. La he liado. A ver, P2P. ¿What? No, ¿dónde lo tengo tú? No, ¿dónde está? Un momento. Aquí está. Vale, aquí. Vale, vamos a hacer otro aquí. Ahora esto se me parará. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a enchufarle un cable de los gordos. Aquí. Pop. Y uno de estos. Y así. Y aquí le damos con la tarjetita también. Clic derecho. Pop. Vale, perfecto. Las device, tal, no sé qué, no sé cuánto. Patatín, patatán. Vale, esto me dice que tiene cuatro canales. Pero, si yo ahora me voy aquí.
No debería detectarme. Efectivamente, no debería detectarme todas las interfaces las dos que acabo de poner y todas estas de aquí. Es decir, que ahora mismo esto estará parado. Efectivamente, está parado. ¿Veis que no funciona esto, ¿no? No está. Hostia, esto está. No es que esté parado, es que está vacío. Bueno, da igual. ¿Y esto por qué es? Es porque este cable no está recibiendo energía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo lo que necesito es que esto. Le pongo esto para que no transmita datos, solo energía. Así. Esto pasará ahora de 0 canales a 6 canales. Efectivamente, ya está. Ya se ha actualizado. Y ahora esto debería empezar a funcionar otra vez. Perfecto. Vale, ¿esto qué significa? O sea, el túnel P2P, esto que se pone aquí, es como un corte, ¿no? Es como una especie de corte en el cual tú puedes transmitir canales desde aquí hasta donde pongas el siguiente túnel. Entonces, para conectarlos, tienes que poner cable. Eso sí, cable tienes que ponerle 100% seguro. O 100% seguro, no, sí, obligatoriamente, tienes que ponerlo con cable. ¿Y esto qué te evita? Pues te evita tener que poner cable de este durante todo esto. ¿Sabes? Todo este trayecto en el cual yo conecto esto, hasta aquí y hasta allí, te evitas tener que poner cable del gordo. Que bueno, tampoco es que sea un drama, pero bueno, pero es bastante útil. Es bastante útil. Y luego también para otras muchas cosas que ya veréis en un futuro. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque esto lo que transmite son los datos, pero necesitaría un poco de chicha del sistema. O sea, energía, básicamente energía. Entonces, esto, el Quartz Fiber, lo que hace es conectar esto de aquí de esta manera, que le transmite energía. Como veis, está conectado todo, le transmite energía, pero esto no transmite datos. Este cable no transmite datos. Este sí, este no. Con lo cual, es la manera de conectarlo y así transmitirle energía. No sé si me he explicado un poco mal, yo creo que sí, pero espero que se haya entendido un poquito. Y si no, te lo vuelves a ver y ya está. Entonces, de esta manera ya deberíamos tener allí nuestra interface del Pressure Chamber. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, entonces, primero, ¡pum! Este. Segundo, capacitor. Capacitor. ¡Pum! Entonces, esto lo voy a poner a mano porque no sé cómo. Como no sé cuál es uno y cuál es otro, sé que el input es este, así que los meto aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que si yo ahora digo que quiero hacerme un capacitor, tengo 5, le voy a decir que quiero 4. Vale, me falta el plástico, que el plástico no lo tengo automatizado. Vale, entonces, un momento. Un momento. Interface. No, interface no. Lo voy a hacer de otra manera. Plastic. No, ¿cómo se llama esta máquina? Refinery. Refinery, no, 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 no. ¿Cómo se llamaba esta máquina, tío? No me acuerdo, no me acuerdo. Plastic Mixer, joder. Pero pues si lo estaba poniendo bien. Plastic Mixer, vale. No la estaba viendo. No sé muy bien por qué, pero no la estaba viendo. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Esto es muy fácil, ya veréis. Ya veréis. Vamos a coger lápiz. Vamos a coger red de este. Así. Y vamos a coger green de este. Ah, vale. Hay que hacer primero este. Y luego ya podemos hacerlo así. Perfecto. Entonces, esto se lo voy a poner. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponerlo por un lateral mejor, porque por debajo prefiero ponerlo otro. ¿Dónde está mi plastic mixer? Aquí. Pop.
Vale, aquí le ponemos los tintes. Perfecto. ¿Y qué le falta? El plástico. Que se lo vamos a meter ahora mismo. Con esto. De estos me tengo que hacer más, ¿eh? Vale. Ahí, extraer. Vale, debería ir llenándose este. Perfecto. Perfecto. Vamos a tapar aquí. Entonces, vamos a coger... Espero que funcione así, ¿eh? Espero que funcione. No, perdón. ME, estoraje. Estoraje bus. Fluid estoraje bus. ME, estoraje bus. Es que doloroso. Interface. Necesito otras dos. Ah, fuck, mierda. Es que con las prisas dije, bueno, pues estos ya se harán. Pues ya los necesito. Ya los necesito. Esto es una de las máquinas que necesito automatizar ya. Pero ya de ya. Porque interface... Necesito muchas. Necesito muchas. Vale, entonces, ahora. Necesito un par de pistones. Hostia, qué justo. Uno. ¡No! Ah, vale. Y dos. Esto lo necesito... Esto de momento tampoco. Los cables sí. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si funciona de esta manera. Joder, estoy llenando esto de agujeros, tío. Ya os lo dije. Yo creo que ya os lo dije que esto... Esto iba a acabar lleno de agujeros. Vale, por aquí tenemos dos... Vale, esto lo podemos traer desde aquí. Fuck, las putas vaquitas de los cojones, tío. Ya es que ya me queda todo feo, tío. Me queda todo feo. Me queda todo feo. Vale, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a sacar un plástico que no tenga. Por ejemplo, el plástico lima. Un plástico lima, yo diría que no lo tengo. Si yo voy aquí y le digo plastic, perfecto. Perfecto. De hecho, mira. Así es fácil de comprobar. Vale. No lo tenía. No lo tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? What? Ya la hemos liado. Ya la hemos fucking liado. Esto ya se me ha vaciado, ¿no? Bueno, con esto tengo que hacer algo, pero además con urgencia. Inbar, ¿ves? Este no debería ser Inbar. Este debería ser aceite. Debería ser aceite, pero bueno, esto lo arreglaré. Lo arreglaré, esto la verdad es que Es una ñapa, esto, me estoy dando cuenta que esto no vale para nada, de hecho lo voy a quitar, seguramente, lo voy a quitar. Esto, no sé qué haré con estos líquidos, pero seguramente lo quite, igual me los llevo a otro lado. No lo sé, pero quitarlo lo quitaré segurísimo al 100%. ¿Cuánto plástico me queda? Bueno, me queda bastante, es lo bueno. Y aquí en la refinería, esto ya está vacío. Esto, bueno, tengo bastante de cada. LPG. Bueno, todavía tengo para bastante plástico, o sea que... Vale, vamos a ver. Transistor. ¿Esto qué necesita? Necesita plástico negro. Y el capacitor. Capacitor necesita plástico cian. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es. Este le vamos a poner. Hay que darle aquí. Le vamos a poner a hacer plástico negro. Y este le vamos a poner a hacer plástico cian. ¿Esto qué quisir? Quisir. Quisir con esto. Que si yo le doy. Bueno, si yo ahora le doy a plastic, como veis, se van haciendo todos los plastics. Y si yo le doy a capacitor, si yo quiero hacerme, por ejemplo, 10. Ojo que se viene, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué me pide de estos? To craft 10.
Y lo voy a dar. No sé por qué me pide de esos. A ver, capacitor. Porque tengo de estos de sobra. Ah, vale, para hacer esto. Para hacer esto. Vale. Porque seguramente no tenga ninguno hecho, ¿no? A ver. De estos, microchip. Vamos a ver. Microchip, efectivamente, no tengo ninguno. Los tiene que hacer. Los tiene que hacer y de hecho lo está haciendo. Lo está haciendo. Vale, ya tiene aquí metidos todos los materiales, a excepción de el microchip y el capacitor. Ya tenemos ahí el microchip. Capacitor. ¡No! Ya están, ya están, ya están, ya están. Joder, esto es lento de pelotas, ¿eh? ¿What? Ah, vale. Espérate, el filtro. Yo creo que se lo he dejado, ¿no? Sí. A ver, capacitor, si me vengo aquí, capacitor. 6. Joder, es súper lento, tío. ¿Por qué es tan lento? Vale. Vale, yo no sé si a esto, es que no lo puedo ver desde aquí, tío. Pressure chamber. Yo no sé si a esto le puedo poner mejoras de velocidad. Al pressure chamber creo que no. No, efectivamente. Pero yo lo que quiero ver es si se las puedo meter a las compuertas, tío. Es que esto yo no sé por qué va tan despacito. Es que va súper despacio, tío. Súper despacio. Ese lingote es... Estoy pensando que a lo mejor sería más conveniente, en lugar de poner una interface, ponerlo a un cofre y del cofre. Yo creo que va a ser muchísimo más rápido, ¿eh? De todas formas, voy a esperar a que termine esto y voy a mirar a ver si se le puede poner una mejora a la compuerta. Vale, pues después de 7 años ya han terminado. Vale, he hecho una modificación. He hecho una modificación. Este lo he dejado igual, pero le he metido a cada uno 6 mejoras de velocidad. Entonces, lo he hecho de esta manera. Esto, simplemente mete los ítems aquí y esto lo mete aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Capacitor. Vamos a hacer 5. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Start. Ya está, uno. Ah, me ha hecho los 5. Ya me ha hecho los 5. Joder. Me da diferencia, me da diferencia. Vale, pues como veis, pues de esta manera es muchísimo, 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 muchísimo más fácil. Transistor, por ejemplo. Tengo 4. Voy a hacer otros 4. Estos son los que utilizo para hacer las interfaces. Vale, me toca craftearme más de estos. Con lo cual se pondrá ahora a trabajar aquí, efectivamente. Pero por lo menos ya los hace del tirón. No los hace uno a uno, los mete todos. En algún momento llegarán aquí los materiales, que no sé si dará tiempo a verlos. Que llegará, espero, todo del tirón. Lo mete todo del tirón. Sí, efectivamente. Y lo hace todo del tirón. Y ya tenemos aquí nuestros 8 transistores. Vale, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Qué contento estoy. Madre mía, la puta que lo parió. Vale, lo último que me quedaría sería automatizar esto, que sería básicamente de la misma manera que eso.
Lo único que seguramente lo que haré será usar un solo interface para todo. Es decir, pondré seguramente una interface. No lo sé, seguramente pondré una interface por aquí. Que lo que haga será con un cofre aquí al lado, sacar las cosas al cofre, del cofre lo mete ahí, en ese cofre de ahí arriba, lo saca y tal, y luego de ese cofre, pum, 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 lo traigo y lo vuelvo a sacar a la interface. De todas formas, estas PCB, esto yo no sé para qué lo voy a necesitar. Bueno, para esto lo voy a necesitar, ¿esto qué es? Multihelmet, multihelmet, tócate los cojones, marinoles. Esto tiene que ser buenísimo y es feísimo, es una cosa horrible. Es una cosa horrible. Vale, esto solo lo usa para esto. Y crafteos, pues la verdad es que tampoco es que sea esto muy necesario. Bueno, para hacerme más controllers, que seguramente los necesitaré. Dimension Editor. Bueno, sí, seguramente lo automatice y así ya lo tengo listo, ¿sabes? Y ya está. Me faltaría automatizar el tema de las PCBs estas. La Entity PCB. El problema es este, el Compressed Iron. El Compressed Iron no puedo hacerlo en esta máquina. Igual tendría que hacerme otra para hacer solo el Compressed Iron. No lo sé, no sé cómo lo haría, pero posiblemente necesite otra solo para el Compressed Iron. En el caso que necesite mucho, ¿sabes? Si veo que no necesito mucho Compressed Iron, me cojo una esta de dinamita, hago 40 stacks de hierro, los enchufo ahí y a tomar por culo, ¿sabes? Ya tengo para toda la serie. Pero si veo que en algún momento necesito más Compressed Iron, me tendría que hacer otra. Así que nada, pues este capítulo vamos a ir dejándolo por aquí. Ha estado muy bien, ya tengo automatizado el tema de los capacitores. Acordaros aquel día que decíais: ¡madre mía! Madre mía, para hacerte un capacitor de estos que encima vas a necesitar muchísimos tal, no sé qué, menudo coñazo. Acordaos ese día, ese directo que estuve ahí sufriendo como un cabrón, así con todas las letras en mayúsculas, para hacerme uno, me parece. Me parece que me hice uno y estuve como 2 horas o ahí para hacerme uno. Y ahora le doy y en nada de tiempo tengo uno. En nada de tiempo. Vale, entonces, ¿para qué necesito yo sobre todo estos capacitores? Básicamente, sobre todo lo necesito para empezar a hacer cosas de estas. Cada uno de estos necesita uno, un capacitor. Entonces, voy a necesitar muchos, 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 muchos capacitores de estos. Muchísimos, muchísimos. Entonces, lo primero que quiero hacer es utilizar estos para empezar a usar, a mejorar los procesadores. Estoy contando todo esto porque esto seguramente lo haga fuera de cámara, porque son crafteos, crafteos y crafteos y mucho crafteo y mucho coñazo. Entonces, mi idea es empezar a hacerme ya procesadores, o sea, almacenamiento de crafteo ya potente, potente. Entonces, pues claro, esto necesita, pues mirad, ¿sabes? Esto necesita tres de estos, este necesita tres de estos, ¿sabes? Entonces necesito, y esto necesita capacitors. Necesito muchos, muchos, muchos capacitors. Entonces, cuanto más. El problema es que ahora mismo no sé cómo acelerar esto. No sé cómo acelerar esto. Entonces, yo ya todas las noches me estoy yendo a ver si encuentro la constelación esta que me falta para hacer el ritual ese de que acelera los tics de las máquinas. No sé si funcionará con esto. No lo sé. Pero bueno, poco a poco. Ya por lo menos lo tengo automatizado, aunque me toque esperar un poquito. Pues bueno, yo hay veces que me meto aquí con la calma, me pongo a hacer mis cositas, vengo, pum, me hago tres capacitos. De hecho, mira, me voy a hacer otros tres que se vayan haciendo. Y poco a poco, ya todo irá mejorando, todo irá mejorando. Como veis, poco a poco, no hay que tener prisa. Mira, ¿cómo se hacen? Ah, no, no sé. Sí, que mira, pop, pop. Poco a poco se van haciendo las cosas y vamos mejorando. Así que nada, espero que os haya gustado. Espero que le dejéis un like. Si no os ha gustado, seguidme en Twitter, @escobolón. Y nos vemos en la siguiente serie. ¡Uy! ¿Qué he dicho? Que se me ha escapado. En el siguiente vídeo.